las novedades no las puedo contar, pero sí que yo aconsejo de todo corazón y de verdad que se vea la serie, porque quien esté vivo entenderá todo lo que le pasa a esta familia. Mójate un poco más, ¿va? No me puedo mojar, pero hay cosas súper heavies. Solo puedo decir que ahora es Benvinguts a la Familia elevado al cuadrado. ¿Ya tienes superada la muerte de Eduardo? ¿Ya estás solamente con el Raúl? Sí, totalmente. ¿No cuentas nada más? Siempre hay un pozo, es broma, ¿eh? Siempre hay un pozo, queda ahí algo, pero vamos, no es mi leitmotiv, dijéramos, ¿no? ¿Qué crees que aportarán los nuevos personajes? Pues los nuevos personajes aportará pues lo que aportan siempre nuevos personajes hechos por buenos actores en una serie, mucha calidad, mucho divertimiento y mucha risa. Hace reír mucho. ¿Vas a tener tu trama con ellos, con el personaje Santi Millán y compañía? Pues sí. Sí, pues estoy en la misma serie. Ya, mujer, pero podéis tener tramas distintas. Sí. Vamos a tener, bueno, entrelazadas, cosas entrelazadas, ¿sabes? Sí, sí. Y llegó tarde, pero ¿os esperabais una renovación? Yo de esta profesión ya nunca me espero nada, ¿sabes? Porque, pero bueno, había tenido tan buena acogida la primera que tampoco te pillaba mucho. No voy a decir de sorpresa siempre te pilla, pero tampoco era una cosa inimaginable del todo por la audiencia que había tenido, claro. ¿Crees que la compra de Netflix ha tenido algo que ver? Pues no tengo ni idea, la verdad. No lo sé. Hombre, hablando de Netflix, ¿has notado la repercusión más allá de Cataluña con este personaje? Sí. Me acuerdo que estaba en Cádiz y un niño me dijo, Victoria, ¿qué haces? Y ahí sí que me entró un flash que no me lo podía imaginar. Y mucha gente, por ejemplo, en Portugal, ya sé, un amigo mío que iba mucho a Portugal, me dijo, ah, pues tenéis un club de fans. Y yo, ¿cómo? Es como súper raro, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido tu paso por Paquita Salas? ¿Te podremos ver en una tercera temporada? Bueno, sí, espero que sí. Pero no sé nada, no puedo decir nada de nada. Tu personaje, Yolanda, llama mucho la atención por grandes momentazos. Yo quiero saber cuánto hay de improvisación, cuánto te dejas llevar tú a la hora de rodar tus escenas. Bueno, sí, parte de una muy buena base de guión, pero sí que es verdad que en el caso de esta mujer, que solo la puedo entender yo, creo, en según qué cosas, pues desde ese guión me inspiran mogollón y algún salto sí que me dejan dar, ¿sabes? De bling, bam, dejarme saltar un poco, y sí que hay. Y esta pregunta es obligatoria. ¿Cómo va el proyecto este que dijiste en Alcocha sobre que querías hacer un programa tú sola, solo de media hora y cobrar mucha pasta? Sí, bueno, pues va igual, ¿eh? Se está incubando ahí. Es un embrión, dijéramos. O sea, va igual. Sí, pero eso sería el sueño, yo creo, de cualquier mujer a los 50 años que lleva trabajando, bueno, de cualquier persona, ¿no? No mujer, cualquier persona, actriz o no actriz. Hacer muy poquito con mucho éxito y con mucho dinero. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A vosotros, guapo.